No quiero que me leas el horóscopo. Ah, parece que hoy amanecimos difíciles. No tiene nada de malo estar difícil. La historia de dos mujeres que descubren que el analfabetismo va más allá de no saber leer y escribir es la premisa de la puesta en escena Las Analfabetas, que bajo la dirección de Paulina García y escrita por el dramaturgo y poeta chileno Pablo Paredes, iniciará temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. En palabras de la propia Paulina García, la obra es un homenaje a la lengua castellana y a todas esas personas que han dedicado su vida a la enseñanza. El montaje es protagonizado por las actrices Dolores Heredia y Gabriela de la Garza. Jimena Dolores Heredia es una mujer de 50 y tantos años que vive aislada para ocultar su analfabetismo, hasta que contrata a Jacqueline, Gabriela de la Garza, una joven idealista y profesora desempleada, para que cada día le lea el periódico. A pesar de la resistencia de su empleadora, Jacqueline tiene como misión personal enseñarle a leer para que Jimena descubra el mensaje que su padre le dejó en una carta antes de abandonar. Las Analfabetas se presentará a partir del 20 de septiembre y hasta el 1 de noviembre con funciones los martes a las 20:30 horas en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, Notimex. Lo digo en serio. ¿Me vas a decir que me tienes a mí y me quieres dar un abrazo? No te leo una chica.